vamos a hablar como se tiene que hablar, sí, cartas sobre la mesa. Okay. Totalmente, yo creo que eso se trata. Sorry, soy súper directo, soy un elemento técnico, por lo tanto, no tengo matices de ningún tipo, así que pido la excusa. A ver, lo primero que tenemos que tener claro hoy día es que terrorismo es la acción que te hace sentir inseguro. Eso es lo más importante. En segundo lugar, el problema que tenemos es que el terrorismo tiene muchas variantes. Tenemos en el 2014, ¿se acuerdan el golpe este de un bombazo en la escuela militar? Sí. Sí. Bueno, eso fue un acto vandálico terrorista y que después, obviamente, el gobierno asumió esa frase cuando me entrevistan y le dan una connotación un poco más estructurada. Pero el terrorismo es lo que te hace sentir inseguro. Hoy día la gente está teniendo un miedo enorme. Estamos viendo videos que ya descubrimos la fuente que fue en Chillán, donde hay un estilo de pavesa que era imposible que fuera con benzina, porque todos los especialistas en emergencia sabemos que la benzina se evapora rápidamente. Claro. Por lo tanto, tiene que haber sido algún solvente o un hidrocarburo o un aromático derivado más tirado al fuel oil o al petróleo para que pudiera mantener esta capacidad. Y obviamente, tener focos simultáneos cada 50 metros, señores, es imposible cuando tú estás contra el viento. El viento tiene una deflagración positiva, es decir, arrastra a ras de piso y los árboles, como tienen las ramas muy abajo, obviamente enciende hacia arriba. Y esto es un acto premeditado. Yo lamento estar en un país que perdió el control, que no tiene la capacidad de decir esto es terrorismo y es un terrorismo calificado. En Turquía tenemos otro tipo de terrorismo, bombas que matan personas, pero aquí la estamos quemando. Está cambiando un poco el escenario geográfico y la modalidad, pero hay una situación de inseguridad y no tienen la capacidad de hacerlo. Yo le pido a la autoridad, respetuosamente, hagamos bien el trabajo. ¿Qué sería hacer bien el trabajo? Sacar a los asesores que hoy día están trabajando y tomando el puerto y reemplazarlos por especialistas que tienen la capacidad de decir lo que hay que hacer. Aquí necesita actividad. No entendí, lo que tú estás diciendo es que aquí hay terrorismo. Absolutamente. O sea, pero un segundo. Acá, que hay que ser súper responsables con el tema del temor a la población. Acá los especialistas, y no creo que todos los especialistas tengan que irse en este minuto y toda la gente que esté trabajando sea inútil como para que tengan que abandonar en este minuto los cargos, pero la verdad es que el terrorismo tiene que ver con una organización concertada que, en tu opinión, estaría una organización concertada causando todos los incendios de la región. Bomberos ha hablado de pirómanos, bomberos ha hablado también de gente irresponsable, han habido también un montón de pesquisas de personas que tienen trastornos mentales que han prendido fogata, de irresponsables que han hecho quemas agrícolas. Entonces, hablar de terrorismo, me parece que lo que haces tú es infundir terror a la población al hablar. No, yo creo que hay que decir las cosas por el nombre. Tú puedes disfrazar un acto por un pirómano. La acción es piromanía, encender fuego. La acción de encender el fuego es un acto vandálico. No nos confundamos. Está penado por la ley, es exacto, un delito. Dominemos bien el tecnicismo, porque es muy fácil caer, y entiendo absolutamente. Y mi trabajo también es decirle a la población que también tiene que ser un portador y un observador. De hecho, han surgido muchísimas fotografías. Ayer Cristian de la Fuente compartió un jeep que en la zona de Dichuquén, si alguien lo veía, porque hay muchos que están recibiendo videos de elementos extraños en los árboles, algunas antorchas en el piso, y están viendo vehículos a horas extrañas, ya lo decía el alcalde también, y lo comentó Cristian de la Fuente en la zona de Dichuquén. Ahora, nos estamos sugestionando. ¿Qué de todo eso es real? ¿Qué no? ¿Cómo se podría comprobar eso empíricamente? Bueno, es un trabajo súper complejo porque, a ver, nosotros hablamos de extinguir, y lo vamos adelante a hablar en profundidad, ¿por qué no tenemos vigilancia aérea nocturna? Si tenemos los elementos, las Fuerzas Armadas lo tienen, tenemos visuales nocturnos, tenemos cámaras termográficas que podemos hacer el paneo, eso existe. ¿Y por qué no lo ocupamos? No lo sé, eso no es mi área. Yo estoy diciendo de lo que tiene el país dentro de su equipamiento.